Porque la comunicación es todo. Hablemos con Raquel García Reyes. Hablo siempre del poder que tiene comunicarnos. Y es curioso cómo a priori la entendemos como una conexión entre dos agentes, emisor y receptor. Pero cuando nos comunicamos con nosotros mismos, esa fuerza se amplifica hasta un punto en el que seríamos capaces de conseguir nuestro bienestar a pesar de lo duro que nos pueda parecer un escenario en el que nos estemos encontrando. José Vicente García, CEO de la empresa Equipo, es consultor en gestión de personas, comunicador, con una larga experiencia en marketing y se considera un loco amante del factor humano, convencido de que la clave está en las personas. Coach profesional certificado por ICF y delegado de la Escuela Liderazgo en Canarias. Qué honor poder hablar contigo, José Vicente. El placer es mío, Raquel. Un placer acompañarte a ti y a todos tus oyentes. Para introducir un poco de eso, de lo que vamos a hablar, quiero que nos expliques en breves palabras qué es lo que se conoce como cisne negro. Bueno, pues el cisne negro es un concepto, probablemente no esté todo el mundo familiarizado. Viene a explicar un fenómeno que sorprende y provoca un cambio radical. Hay muchos indicadores de cisnes negros a lo largo de la historia, por rescatar alguno, pues el Titanic en su día, con el concepto de que era la nave mejor preparada y de repente pierde todo el proyecto de forma inesperada, el ascenso de Hitler al poder, la Primera Guerra Mundial, la crisis de 2008 y el escenario de las Torres Gemelas. Es un acontecimiento que se presenta de forma inesperada, que resulta muy difícil explicarlo en el durante y que normalmente al final se cierra con conceptos que probablemente limitan. Uno de los descubrimientos principales que ofrece el cisne negro es que deja en evidencia a todo ese concepto de expertos y invita a desplegar otras capacidades que pueden estar más alineadas a la sabiduría y a la gestión emocional del momento presente. Otro concepto, el New Control, que es la gestión de lo nuevo. Esto es muy interesante en estos momentos. ¿Crees que es una de las preguntas que muchos de nosotros nos hacemos? ¿Cómo gestionar lo nuevo? En este momento es vital dentro de un cisne negro y por completar lo que hemos dicho del cisne negro. ¿Por qué cisne negro? Pues posiblemente no. porque en el mundo antiguo solo habían cisnes blancos. Cuando se descubre Australia, se descubre de forma sorprendente que sí que habían cisnes negros. El New Control tiene que ver con la gestión de lo nuevo. Es imprescindible ante una situación de crisis, de desafío máxime de este nivel de intensidad, tomar contacto con la situación presente, conectar con el presente, que es negociar, entrar en esa fase de aceptación, y entonces cuando nos permite levantar la mirada y poner el foco desde presente hacia futuro. Es indispensable saber, tomar contacto con la realidad, exactamente qué es lo que está ocurriendo, en qué parte del proceso me encuentro, y desde ahí gestionar el siguiente paso. Podríamos decir entonces que uno de los cisnes negros son estos momentos en los que estamos ahora. El coronavirus es un cisne negro que ha puesto en evidencia una creencia limitante, que nos gusta hacer referencia de ese término técnico en el coaching, del control. El control es una falsa ilusoria y pensamos que teníamos el control, y esto pues lo pone en evidencia. Pero fíjate, Raquel, un cisne negro, estamos poniendo de ejemplo el coronavirus como un desafío muy grande, pero un cisne negro nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros en nuestra vida habitual. Un cisne negro es una rotura de la transparencia, una rotura de lo habitual, algo que me saca del marco normal de comodidad en el que me muevo. Un cisne negro puede ser una caída, un accidente, una enfermedad, un duelo emocional, una pérdida de trabajo, algo que me saca de la normalidad y que me invita a gestionar de forma eficiente e inteligente. Pero ¿y todo el mundo es capaz de ver esa invitación que hace ese acto imprevisible en nuestras vidas?
Fíjate que a lo largo de estas últimas semanas he estado trabajando con muchos CEOs, con muchas personas de responsabilidad, con equipos de trabajo, con comités de dirección, que se preguntan cómo gestionar, porque el nivel de sorpresa lo estamos viendo a todos los niveles, a nivel mundial, a nivel político, social, etcétera. Todo es nuevo. Entonces, no hay recursos, no hay un espejo en el que mirarse, no hay un protocolo en el que activar. Probablemente después del coronavirus nuestra vida con seguridad cambia y vamos a tener pues protocolos a nivel sistémico de nuevas pautas y nuevas formas y hábitos de vida. Una de las cosas que más resaltan todas las personas con las que me encuentro ahora mismo, así sean personas de responsabilidad como en equipo, es, oye, estoy empezando a sacarle la parte positiva a este desafío, a este confinamiento, porque me está provocando la reflexión. Me estabas preguntando, Raquel, si todo el mundo tiene recursos. Yo no, si no me provoco un poco de reflexión, un poco de mirada, ahí es donde hablamos del observador, si no soy consciente de ser capaz de cambiar la forma en la que estoy viendo los acontecimientos, los voy a padecer. De tal forma, tú estabas ahora haciendo una introducción a ese concepto de cómo me comunico. Estás hablando de comunicación interna. Hay la famosa frase de no vemos las cosas como son, sino como somos. Y el como somos es como yo me lo cuento. La clave, Raquel, está en cómo me estoy contando estos acontecimientos. El concepto muy, muy digamos, habitual, eso de gracia o desgracia. En este momento, ¿estás en gracia o en desgracia? Desgracia es cuando estoy perdiendo mis capacidades y mi talento. Y en gracia estoy cuando estoy con toda mi potencialidad. Un momento como este provoca o invita a provocar la reflexión. Si no hay reflexión, no hay forma de encontrar una salida. Y desde ahí, diseñar el plan de acción. Ahora, ¿cuál es el elemento principal para que yo pueda hacerme con el acopio de mi activo de talento y mis capacidades para emprender un viaje que me permita salir de la desgracia, de este bloqueo? Pues si quieres esto te lo cuento un poco más adelante para no... Pero para este estado en el que vivimos ahora, ¿cómo sería el mapa que estamos viviendo todas esas personas que de repente a las que se nos ha roto la transparencia? ¿Cómo es el mapa que estamos caminando? Bueno, pues el mapa, poniendo el foco otra vez en lo que te decía, el observador, todo lo que hacemos referencia siempre de tomar conciencia, de ser un poco más maduros, más sabios, tiene que ver con el observador que estoy siendo, el tipo de observador. Esta es una oportunidad maravillosa para todos los que nos están oyendo para desplegar esa capacidad. Si le ponemos el prefijo meta a la visión, metavisión es ser capaz de ver las cosas desde fuera. Hacemos referencia a un término técnicamente en recursos humanos, en gestión de las personas, de la disociarme. Voy a poner un ejemplo muy sencillo para que nos entiendan los oyentes. Ajá. Un puente de lavado. Un puente de lavado tiene diferentes fases. Agua a presión, jabón, unas gomas que nos sacuden el coche, vuelta otra vez agua y un auténtico temporal de viento. Si yo estoy dentro del coche y yo no sé cuál es la secuencia de ese mapa, de ese proceso, probablemente cuando caiga la espuma y me entre en la ceguera, entre en un bloqueo, ¿verdad? Mi cerebro entra en un secuestro amigdalino, que se llama secuestro de la amígdala en el cerebro, y genera cortisol, adrenalina y testosterona, provoca una alarma que me prepara para la reacción. Ya no te quiero contar cuando llegan las gomas y me sacuden todo el coche. Y después viene un temporal, y digo, Dios mío, esto es el fin del mundo. Y es posible que alguno hasta se muera en el momento de ese temporal final. Esa es la situación en la que estamos, Raquel. No tenemos idea porque no ha habido una información clara, no ha habido brotes de realismo para saber exactamente en qué fase. Mira, ese mapa, invito a todos los oyentes de forma gráfica que lo proyecten. Tiene forma de U, ahora estamos muy familiarizados con la geometría, todo el rato estamos hablando del pico, de la meseta, bien pues, pero en sentido descendente, una U en sentido descendente. El kilómetro cero de este mapa visual sería el shock, el quiebre. Y me da igual que sea el cisne negro con el coronavirus, que sea que me he fracturado una pierna y ahora ya no puedo ir a trabajar, o se me rompen todos los planes, o ya no puedo irme de viaje. O me han echado del trabajo, o he tenido que cerrar un negocio. Estoy en un ERTE, no sé qué voy a hacer el próximo mes, me da exactamente igual. Algo ha roto mi transparencia, algo me ha sacado de la normalidad. Ese es el kilómetro cero, el quiebre, la rotura. ¿Y la meta? La meta es el equilibrio y la estabilidad emocional y mi propósito, el recuperar otra vez ese equilibrio, el recuperar otra vez lo que tenía antes del quiebre. Bien, vamos a empezar a bajar. La bajada serían las diferentes emociones básicas:
Fíjate que con el coronavirus las hemos vivido todas. La primera es la sorpresa. Dios mío, ¿pero esto qué es? La siguiente ya me instala, primero, ante una sorpresa, la actitud normal del cerebro es negarme, la negación. Automáticamente se me activa la rabia. ¿Pero por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué no se han tomado medidas antes? ¿Qué es lo que está pasando? Etcétera. Automáticamente amplifica el miedo. El miedo, ¿qué me puede pasar? ¿Qué le puede pasar a mis seres queridos? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con mi empresa? ¿Qué va a pasar con la economía? Etcétera. Esa situación envolvente de miedo, rabia, con sorpresa, me instala en el asco. La situación, la verdad es que cada vez que estoy sometido a una cantidad de información tremenda, que ya no sé lo que es bulo, lo que es posverdad y lo que es realidad, que es de verdad que la situación me da asco. Y eso me instala en el punto más bajo de esa U, que es la tristeza, que yo la llamo la estación de la tristeza del desierto de la depresión. Ahí, en esa fase de bajada, yo hago referencia en la terminología del marketing y la comunicación. Raquel, hablamos de términos bélicos. De hecho, el presidente del gobierno lleva varios días, varias semanas hablándonos en formas bélicas: guerra, conflicto, reconstrucción. Bien, pues todo ese nivel de bajada es lo que yo llamo el núcleo del huracán, el ojo del huracán. Ahí está la tormenta. ¿Y qué particularidad tiene la tormenta? Que es absorbente. De tal forma que yo llego al desierto y digo, Dios mío, ¿y cómo salgo de aquí? Bueno, pues la única forma de salir, Raquel, es, como decíamos hace un momento, provocando la reflexión y echando una miradita hacia arriba, que es elevar la mirada. ¿Y a dónde elevo la mirada? Para conectar con la luz que está al final del túnel. Estoy en el túnel, estoy en la oscuridad, estoy en la ceguera, pero veo la luz al final del túnel, veo el oasis en el límite del desierto, y eso me anima a salir. Ahí empieza la fase de negociación para instalarme o llegar a la que es clave, Raquel, que es el presente, que es la aceptación. Ahí está el new control, que lo rescatamos ahora. ¿Qué es lo que pasa? Que el huracán es muy fuerte y un cisne negro como el coronavirus es muy fuerte, es mucho nivel de intensidad y me vuelve a tirar para atrás. Parece que ya estaba como medianamente aceptando esto, hoy me levanté, pero de repente me acaban de llamar, me acaban de decir, me llegó un mensaje por el WhatsApp y otra vez he vuelto a la rabia, al miedo, a la tristeza. Pero ante encontrarse en ese estado de desierto, esa serie sí. De desafíos que vamos viviendo y nos instalan ahí, y además tenemos lo que tú dices, un ojo de un huracán, es decir, elementos que nos van llevando otra vez a mantenernos ahí, además durante un largo tiempo. Esto no es una cosa que pasa en 24 horas, ni siquiera en 4 meses, sino que va a llevar un largo recorrido. Hay un shock emocional y esa rotura de hábitos. ¿Qué necesitamos para poder ver esa luz al final del túnel, para poder diseñar esa hoja de ruta que nos lleve, aunque sea a definir nuestra meta? Bueno, pues para empezar, Raquel, si el huracán te ha tirado para atrás, metavisión. El ejemplo del lavado nos viene de maravilla. Salte fuera y sé consciente que puedes estar en jabón, en goma o en aire a presión para que se vaya el jabón y el agua que acaba de vertir. Verte desde fuera, ser consciente, provocar la reflexión y decir, acabo de volver otra vez, sin darme cuenta, porque el cerebro, en la parte primitiva, por supervivencia, reacciona. El cerebro lleva el piloto automático, el cerebro es el órgano más conservador que tenemos. Por lo tanto, para yo trabajar desde la última capa del cerebro, ¿verdad?, neocórtex, la nueva corteza, o sea, ser consciente, fíjate los predicados verbales cuando los utilizamos. Disculpa, pero te lo dije sin pensar. Es que esto lo hice sin pensar. Bueno, pues lo que necesitas en este momento de bloqueo es pensar, es reflexionar, para después pasar rápidamente a la acción. Por lo tanto, si en algún momento alguno de los que nos está oyendo toma conciencia de que está otra vez en la rabia, o que está en el miedo, en el temor es el amplificador del miedo. Si soy consciente, eso es inteligencia emocional, esta es una oportunidad maravillosa, esto es un doctorado, un masterclass de inteligencia emocional, este coronavirus. Si el primer paso es ser consciente que he vuelto a la rabia, ¿y cómo lo sé? A través de mi cuerpo, porque me noto irascible, noto la tensión, noto la presión, me lo noto en el pecho, en mi abundancia de pensamiento, dolor de cabeza, migraña. Bien, primer paso, ser consciente de que estás entrando en situación de bloqueo, el huracán me acaba de absorber. ¿Qué hago? Me veo desde fuera. Esto solamente es una parte del proceso. Puedo estar en el agua. Ahora, vamos a terminar el circuito para que nuestros oyentes puedan ver, digamos, hacer esa travesía, ese ascenso, con visos de éxito. Habíamos dicho, nos habíamos quedado en el desierto abajo, que es la tristeza, que es esa tristeza, depresión, bloqueo. Negocio conmigo y es contándomelo de una forma diferente. No me voy a contar ya
¿qué es lo que pierdo? Es que antes me abrazaba, es que antes tenía mi trabajo, antes tenía... No, si vuelvo para atrás otra vez, estoy volviendo a ser absorbido por el huracán. Entonces ya no pongo foco en lo que perdí, sino empiezo a poner foco en lo que empiezo a ganar. Me da exactamente igual que sea recuperar la gastronomía de mi generación, yo no sé de la tuya, Raquel, que es volver a los huevos fritos y a las papas fritas y a los macarrones, o descubrir que ahora tengo tiempo de conciliación personal, tiempo para meditar, descubrir que puedo hacer ejercicio en mi casa, descubrir que puedo reinventarme y descubrir nuevas oportunidades en mi profesión, o empezar a formarme para generar otra que sí esté más adecuada a lo que va a ocurrir después. Aceptar en el momento presente lo que está ocurriendo, que es perdonarme y aceptar lo que hay. Eso es lo que me libera, es el antídoto que me libera del fervor de la rabia. Y de la aceptación ya soy capaz de poner a mi cerebro prefrontal hacia el presente, concentrado en la acción, con rutinas, con hábitos. No me encuentro en pijama a las 5 de la tarde. Soy capaz de trabajar con mi propio cerebro. El cerebro, Raquel, necesita rutinas. Y cada vez que haya algo que es anormal, si me veo en pijama a las 5 de la tarde, me estoy denunciando que estoy en una situación de bloqueo, con lo cual lo que hago es empeorar. Por lo tanto, vivo de lunes a viernes. El fin de semana, aunque esté en casa, soy capaz de cambiar las rutinas, de celebrar, de establecer un reparto en los tiempos, de alimentarme, de hacer ejercicio físico. Eso es igual que como educas a tu hijo, educar y gestionar a tu cerebro. ¿Para qué? De la aceptación pase a la superación, y la superación es entrar en la competencia de la productividad y la proactividad, la innovación y la creatividad. Ahí es cuando digo, he sido capaz de ponerme, de ocupar mi tiempo, así ya no tengo tiempo excesivo de pensar en lo que perdí, sino pongo el foco en lo que voy a hacer, ahí estoy liderando mi propia reinvención. ¿Qué puedo hacer diferente? ¿Dónde están las oportunidades? ¿Qué sí puedo hacer que me sirva? ¿Qué argumentos tengo para celebrar? ¿Dónde tengo la gracia y no la desgracia? Decía el amigo Charles Darwin, aquí solo sobreviven, y estamos en una pandemia mundial, solo sobreviven los que son capaces de adaptarse, los que no están en la lista de los difuntos. Pues señores, el desafío que tenemos todos en este momento es ser capaz de adaptarnos, técnicamente eso, Raquel, es el coeficiente de adaptación, pero lo más rápido posible. Y todo pasa por la aceptación. Sebi, para terminar y antes de irme, tú que estás trabajando con empresas, con directivos, equipos de trabajo, en situaciones, en muchas ocasiones para ellos muy drásticas, evidentemente, o de tensión, digamos, ¿qué te piden los clientes? ¿Cómo estás gestionando con ellos y qué estás gestionando? Pues mira, Raquel, acompañándoles precisamente a lo que acabamos de decir ahora, esta plantilla que acabamos de compartir con los oyentes sirve para cualquiera, me da igual que sea un empresario, responsable de un comité de dirección o sea cualquier persona que esté ahora mismo pues en situación de paro. Tomando contacto con, aceptando el presente, gestionando el new control, ser consciente, el cisne negro es una metáfora, ¿verdad? Es una metáfora de este filósofo y economista de origen libanés y americano, ahora nacionalizado americano, en Nassim Taleb, es una metáfora que nos invita a ver las cosas desde fuera. Oye, ¿está ocurriendo algo? Vale, ¿a qué nos invita este proceso? Esto es real, esto no es como al principio, como hace un mes y pico que pensábamos que era un simple resfriado, esto tiene una repercusión y provoca un miedo sanitario, un miedo económico, un miedo social. Bueno, pues, aceptación, ¿es un cisne negro? Vale, muy bien. Vamos a ver cuál es nuestra realidad. Desde ahí, hacer un acopio de qué recursos, qué capacidades, qué talento tenemos disponible, y vamos a poner la mirada en presente y futuro. Fíjate que antes cuestionaba, lo más que estoy trabajando es el desafío al modelo de liderazgo. Hasta hace muy poquito hemos trabajado en las escuelas de negocios, todo es experto, plan estratégico, experto, plan estratégico. Pues eso se está tirando por los suelos y ahora ya no queremos expertos. ¿Y entonces qué queremos? Sabios, personas que tengan puestos de responsabilidad, que tengan inteligencia emocional. Pero ojo, que tú contigo mismo, cualquier realidad también te está invitando a eso, que autolideres tu vida, que tengas inteligencia emocional, que seas capaz de convivir con la incertidumbre, porque la incertidumbre forma parte de la vida. Ser consciente que la muerte está tocando a la puerta, y lo estamos viviendo ahora mismo, y resulta que es que me puedo morir. Entonces, al final, pues conecto con toda la cultura. Estos últimos días hacía presenté una conferencia con un equipo y hablaba de, oye, qué curioso que todas las culturas, los griegos, los romanos, los orientales, siempre ponían y nos invitaban el foco a poner en el presente. El Horacio, el romano con el carpe diem, el griego con el kairos, el momento, toda la cultura zen que nos ha empapado.
Todo nos apunta al presente, Raquel. Por lo tanto, con independencia de que seas empresa, profesional, libre, estés en un ERTE, poner el foco en el momento presente. Y desde ahí, conectar desde esa aceptación con la superación, que es empezar a diseñar acciones efectivas para liderar este proceso de adaptación. La clave principal es adaptarme, pero gestiono mi cerebro de forma inteligente para que reme a mi favor en ese ejercicio de adaptación. Pues, Evi, yo estoy muy convencida del poder que tenemos cada uno de nosotros en nuestra mente precisamente para ver eso. Has tenido mucho gusto en oírte, volveremos a hablar y lo dicho, oportunidades, metavisión. Muchas gracias, Evi. Si me permites, para despedirme, me gustaría resaltar dos conceptos. Propósito es la clave y el para qué que nos da el sentido al levantarnos cada mañana. Hay dos cosas que son vitales y me despido con esto con todos los oyentes. Lo que mueve montañas, que es la fe, y la esperanza, que es lo último que se pierde. Cuando conectamos al final con esa meta, ¿verdad? Esa luz que nos alumbra al final del túnel es la esperanza, que no autorice, esto ya es directamente a cada oyente, no autorices a que nada ni nadie te quite la esperanza y la fe de que tienes ese poder que tú acabas de decir, de adaptarte y alcanzar el éxito, porque lo que viene es para mejor. Y eso es un decreto que me lo llevo todos los días, desayuno, almuerzo y cena. Todo lo que viene es para mejor. Y además que mueve montañas. Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Porque a través de ella conectamos con los demás, logramos crecer, se rompe cualquier frontera y se hace visible lo invisible. Porque la comunicación es todo. Hablemos con Raquel García Reyes. Todos los martes de 12 a 1 del mediodía en www.la10.es y a la hora que quieras en las plataformas iVoox, iTunes y Spotify.